ocasión voy a explicar paso a paso el funcionamiento de un sistema frigorífico doméstico expresamente armado en este módulo para que pueda identificarse las partes que componen. Vamos a ver que tiene primeramente un compresor hermético de un sexto o de un octavo HP conectado con una válvula de servicio donde vamos a conectar el manómetro para hacer los servicios correspondientes, ya sea de carga de gas o el vacío del sistema. También cuenta con el condensador donde el refrigerante va a ser condensado al ser expulsado por el compresor a alta presión. Tenemos también el evaporador, que es una parte donde el refrigerante va a hervir extrayendo el calor de la cabina de conservación que nosotros queremos tener a más baja temperatura que en el medio ambiente. El principio de funcionamiento de un sistema frigorífico es el siguiente. Una vez que nosotros tenemos cargado el refrigerante en todo el sistema, el compresor va a hacer la acción de comprimir el refrigerante y dispararlo a alta presión hacia el condensador. El refrigerante comprimido se va a ir licuando, subenfriando de acuerdo al recorrido que va a tener en este serpentín, hasta tener un licuado perfecto o un estado líquido a alta presión por esta parte, llegando hasta el filtro deshidratante donde va a ser atrapada todas las moléculas de humedad que pudo haber quedado en el sistema o la suciedad o limaduras que pudo haber quedado en las tuberías internas. Todo eso queda en este filtro y también va a ser deshidratado de todas las moléculas de agua que pudo haber quedado. Seguidamente pasa por este restrictor o control del líquido, que es un tubo capilar de 0.3 milímetros de espesor, haciendo de que el refrigerante ingrese, en este caso, hacia nuestro evaporador, ¿no? Limitadamente, no con toda la fuerza, sino limitadamente. Ingresando ya al evaporador, en esta parte, el refrigerante va a encontrar un espacio mucho más amplio, una tubería más gruesa. En ese instante el refrigerante va a empezar a hervir. Hierve el refrigerante R134A a menos 26 grados centígrados y para hervir necesita extraer el calor del medio ambiente, por lo que vamos a tener la producción del frío correspondiente, ¿no? Y la humedad del medio ambiente se va a empezar a hacer escarcha en esta parte de nuestro evaporador. Seguidamente, el refrigerante ya en estado gaseoso nuevamente, después de haber hervido, y para hervir ha extraído ya el calor de toda la cabina de conservación, va a retornar por esta parte de retorno en estado gaseoso nuevamente al compresor para ser comprimido nuevamente y iniciar el recorrido por segunda vez. Y así sucesivamente, el sistema es un sistema sellado totalmente por todos los lados, que el refrigerante es disparado o puesto en movimiento a través del compresor hermético, en este caso un compresor de un octavo HP.